Sí. Estamos grabando. Sí, a ver, ¿qué dice Carlos? Que en clase salían las 8, chuta, las 8:30 salían. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra sesión de hoy, como siempre, agradeciéndole cordialmente a Mónica, que ha tenido esta gentileza también de acompañarnos. Estamos ya en la última sesión, en la última fracción del curso, donde una vez revisado algunos temas que nos interesaban desde un punto de vista de la construcción de niñez más histórico, de alguna manera también la construcción de noción de sujeto, hemos tenido varios invitados, ¿no? Entonces hemos ido como atravesando por diferentes temáticas que pueden ser interesantes para las y los estudiantes, ¿no? A propósito que también ellos están trabajando en algún tema que a ellos les interesa. Entonces es así como invitamos, hablamos de temas relacionados con la justicia juvenil. Con temas relacionados con violencia y explotación, niños en situación de guerra en el caso de Colombia. Y hoy día estamos con Mónica Flores Jara, que ella es psicóloga jurídica, que es diplomada en abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar, diplomada en sexualidad también. Y bueno, es presidenta de la Fundación Renaciendo, encargada de acogida a familias con experiencia en acompañamiento en proceso de tránsito a personas trans y sus familias. Tuve la ventaja y gracias a escucharla ella en un Congreso Nacional de Maltrato que fue hace un par de veranos atrás. Y bueno, fue muy, muy interesante. Ella tiene una perspectiva muy, muy compleja y completa para entender estos fenómenos también de transición y de cómo acompañar a personas que están, y jóvenes y niños que están en el proceso de transición. Así que, Mónica, muchas gracias por darte este tiempo para compartir con los estudiantes. Hola, gracias a ti Edgardo por la invitación, por la confianza y bueno, un saludo a todos y todas las estudiantes que hoy están. Les traje una presentación para contarles un poquito del acompañamiento y también una mirada reflexiva de lo que es la transexualidad en la infancia. Miren, a mí me acomoda que si alguien tiene una duda en el momento o quiere hacer algún comentario igual importante, lo pueda hacer, porque creo que eso ayuda a que vayamos como en conjunto también creando este espacio de reflexión. No tengo la verdad absoluta, entonces yo les traigo la mirada de lo que he aprendido en este tiempo de acompañamiento a familia y lo que he podido estudiar, pero quizás ustedes también tienen algo súper interesante que compartir y que pueda enriquecer este espacio, así que yo súper contenta de que se animen a hacer algún comentario o reflexión en este tiempo, ¿ya? Bueno, como Edgardo dijo, soy psicóloga de profesión. Y hace ya 5 años que fundé esta fundación de acompañamiento a familias de niños y adolescentes trans. Actualmente somos más de 180 familias de todo Chile. Y hacemos un trabajo tanto a nivel de acompañamiento individual de cada proceso, acomodándonos, por supuesto, a los tiempos y a los procesos de cada familia. Y también hacemos un fuerte trabajo a nivel de sensibilización y visibilización de la temática en espacios de universidades, hospitales, colegios, distintos espacios donde sabemos que son importantes para nuestros propios niños, que puedan ir creando espacios mucho más seguros y protegidos para ellos en sus procesos de transición. Es un poquito como introducción de lo que es nuestro trabajo. Bueno, para partir, para hablar de infancia trans, primero hace 5 años era algo impensable en nuestro país. Es un tema bastante nuevo y que ha ido creciendo enormemente los espacios de visibilización, que eso nos alegra mucho. Hace 5 años no se hablaba, era como 5 o 6 años era impensable, como niños trans no era un tema que se conversara. Y solo la mirada que había de la transexualidad tenía que ver más bien con los adultos. ¿Ya? Y con una mirada desde la patologización, principalmente, donde la realidad que uno podía buscar, no sé, en internet o cuando buscaba información era bastante oscura, bastante triste, porque no habían espacios, no había aceptación, no había validación, por lo tanto no había educación, no había trabajo para las personas trans, no había familias para las personas trans, porque era algo que se debía mejorar, arreglar, y algo que estaba supuesto malo desde la patología o como una enfermedad. Para hablar de infancia trans, primero es importante que hagamos así cortito, pero igual creo que es importante una pasada por algunos conceptos, y desde lo más básico como es el concepto de sexualidad.
A veces tenemos como, bueno, yo creo que ustedes son estudiantes y tienen una visión mucho más amplia de lo que es el ser humano y la sexualidad, pero nunca está de más decirlo que tendemos como seres humanos a pensar que la sexualidad es como el coito, ¿no es cierto?, o como la relación de pareja, y a veces vemos este concepto desde una mirada muy reducida. La invitación es que podamos conocer este concepto que es mucho más amplio, que abarca muchos aspectos de nuestra vida, que nos acompaña diariamente en los distintos espacios y áreas en las que nos desenvolvemos, porque, bueno, es una condición humana, ¿no es cierto?, presente a lo largo de nuestra vida, que contempla muchos elementos como el sexo, las identidades, y por eso la menciono, identidades, identidad de género, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, ¿no es cierto?, y así muchos otros elementos, y que recibe influencias en nuestras interacciones cotidianas desde lo biológico, ¿no es cierto?, psicológico, social, económico, político, cultural, etcétera. En el fondo, la sexualidad es algo que nos acompaña siempre, ¿ya? Y desde pequeños, no es algo que lo vivamos de adultos, la sexualidad nos acompaña desde que nacemos. Y desde esta mirada más amplia también es la invitación a poder conocer un poco de identidad de género. Me imagino que a lo mejor algunos tienen algún conocimiento de aquello. Yo creo que la identidad de género es un concepto bastante nuevo y que nos viene a mostrar una visión mucho más amplia del ser humano. Hace unos años atrás, generalmente la visión que teníamos del ser humano es que estaba determinado por sus genitales, es decir, una mirada de la genitalidad, soy hombre o soy mujer, de acuerdo a mis genitales, y esto es algo que si uno recuerda como algo muy, muy desde lo cotidiano, como cuando uno hace una ecografía y dice, ah, tiene pene o vulva el médico, entonces niño o niña. Y uno empieza a hacer todo un trabajo, ¿no es cierto?, como mental, desde el género, desde los estereotipos de género, el nombre que yo le voy a poner, simplemente por esa información desde un genital que tiene uno u otra persona. Y desde ahí me hago toda una idea, una fantasía, ¿no es cierto?, de cómo va a ser la persona, hombre o mujer, cómo se va a comportar en el mundo. Generalmente desde una mirada muy binaria, ¿no es cierto?, desde dos polos y dos posibilidades de poder moverse en el mundo. Y entonces, la invitación de hoy es que el ser humano es mucho más que eso, ¿ya? No solamente nuestro sexo biológico, que por supuesto que es importante, nos define, ¿sí?, sabiendo que este sexo biológico está marcado por dos posibilidades más conocidas, que son ser macho o hembra, ¿no es cierto?, hombre o mujer desde nuestros genitales y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los órganos biológicos. Que son hormonas, cromosomas, etcétera. Y también existe una tercera posibilidad que es las personas intersexual. No sé si lo han escuchado, pero antiguamente, o quizás alguna persona aún en forma errada, le llama personas hermafroditas, ¿ya? Que son aquellas personas que biológicamente presentan una variación en respecto al sexo biológico, ¿ya? Y hay varias posibilidades. No voy a profundizar en eso, pero lo menciono para que lo tengamos como presente. Entonces, está el sexo biológico y también hay otros elementos que nos definen como ser humano. Está la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Entendiendo la orientación sexual como esta atracción, ¿no es cierto?, que siente una persona hacia otro, que puede ser del mismo género, de un género distinto, de ambos géneros, etcétera. Hay varias opciones y posibilidades, ¿sí? Lo importante de la orientación sexual es que es en base al género. Ya hay personas que creen que la orientación sexual se define por el sexo, es decir, si soy biológicamente hombre o mujer, desde ahí mi orientación sexual y es por el género. Es decir, si a mí me atrae como mujer el género femenino, soy lesbiana, por ponerle un nombre para como de aprendizaje, porque no soy muy amiga de las categorías ni de las etiquetas, pero son formas como de entender más que de etiquetar. Y si soy, ¿no es cierto?, mujer y me gusta alguien más, del género masculino, entonces, ¿no es cierto?, heterosexual y así muchas posibilidades. Entonces, la orientación sexual es esta atracción que tengo hacia un otro versus la identidad de género que a veces tendemos a confundir, que es esta vivencia interna que tiene cada persona en lo más profundo respecto del género y cómo se siente respecto de aquello, ¿ya? Entonces, esta vivencia interna de cada ser humano respecto del género, ¿ya? Es una vivencia subjetiva, personal, que no tiene que ver con un otro, sino que solo conmigo mismo, ¿verdad? A diferencia de la orientación sexual que tiene que ver con mi relación con un otro. Esta identidad de género que todos tenemos, no solo las personas trans, puede o no coincidir con mi sexo biológico que me han asignado al nacer, ¿ya? Y eso hace un poco la diferencia entre las personas cisgénero y las personas transgénero, ¿sí? Y otro elemento que también viene a hablar de nosotros como seres humanos y que complementa estos elementos es la expresión de género, ¿ya? La expresión de género es
todo aquello que yo muestro respecto de mi género hacia los otros, ya lo que ven ustedes, mis movimientos, mi conducta, mi vestimenta, los accesorios que yo uso, en el fondo cómo yo me muestro, qué es lo que ve el resto de mí, ¿ya? Lo bonito de estos conceptos es que son no vienen a romper esta idea binaria, ¿ya? Y la invitación entonces es que podamos verlos como un espectro, ¿ya? De hecho, acá lo muestra la galleta, que son flechas. Si ven, después de cada título hay flechas, no hay un polo y otro, sino que hay un continuo infinito de posibilidades. Por lo tanto, ser mujer y hombre es muy diverso. Yo puedo estar en un lugar, otra persona en otro, y ser mujer es igual, y no hay algo tan rígido ni tan restringido en el fondo desde el género, ¿ya? Como se nos ha ido en el fondo marcando, y que cuando salimos de una cajita u otra, en el fondo se nos estigma, es decir, se estigmatiza esa expresión, ¿no es cierto? Se vulnera, se burla, porque desde lo desconocido también nos genera como rechazo. Y eso pasa principalmente quizás en las personas quizás más adultas, ¿no es cierto? Por la formación también, tanto social, cultural, respecto del género, desde el machismo también, ¿no es cierto? Entonces la invitación es que estos conceptos vienen a mostrar un espectro, ¿ya? No hay uno u otro, sino que hay distintas posibilidades dentro de cada elemento. Lo bonito también de esos elementos es que no se relacionan unos con otros. Es decir, yo no puedo saber cómo va a ser un concepto si sé de uno porque no está relacionado. Por lo tanto, mi orientación sexual es independiente de mi identidad, independiente de mi sexo, independiente de mi cuerpo, independiente de mi expresión de género, etc. Son elementos independientes que se relacionan, pero no se determinan unos de otros, ¿sí? Ahora, ¿qué problema tiene esta visión binaria de la que yo les vengo conversando? ¿Qué ocurre cuando algo no se ajusta a lo binario, ¿no es cierto? A lo que nosotros esperamos. Por supuesto que esta visión binaria genera limitaciones, ¿no es cierto? Limita las posibilidades de ser de una persona y de expresarse en el género. Como yo les decía, la idea del género es romper con esta idea de lo binario, ¿no es cierto? Hombre o mujer en estas dos posibilidades, y la invitación es que es un espectro. Ya hay muchas posibilidades de ser hombre o mujer. ¿Sí? Y ahí está un poco la idea de lo que yo les decía, así romper y permitir que podamos explorar, sobre todo en la infancia. De hecho, los niños son aquellos que tienen más libertad, ¿no es cierto?, como innata de explorar, ¿no es cierto?, de tomar un juguete, de que les guste un color u otro. Y somos nosotros los adultos o la sociedad en el fondo los que los va reprimiendo, les va diciendo, no, tú eres niño o niña y te comportas de una manera o te comportas de otra, y castigamos enormemente a aquellas conductas que salen, ¿no es cierto?, de esta mirada binaria. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esta mirada binaria es la que genera mayor dolor cuando hay personas trans, cuando hay niños trans que se enfrentan a procesos de transición, porque son aquellos los que más, no son los únicos, pero que fuertemente reciben este discurso, ¿no es cierto?, binario, y de que eso no es posible. Y muchas veces eso también retrasa procesos de transición, genera mucho dolor a nivel emocional. De hecho, más adelante lo vamos a ver, cómo en la adolescencia, principalmente niños adolescentes actuales que vivieron su infancia, primera infancia, en tiempos en que en Chile este no era un tema visible, cómo ha generado un daño a nivel de salud mental. Ya esta mirada binaria, esta restricción en el fondo a poder ser distinto a lo que se espera y que solo tu cuerpo y tus genitales definen si eres hombre o mujer. Ese mensaje es muy potente y todavía lo sigue siendo. Lo que pasa es que hemos ido avanzando y estamos en un escenario mucho más amigable y más seguro, pero aún muchos niños reciben este discurso, sobre todo a nivel familiar y escolar, que por supuesto que genera un daño importante, ¿ya? Aquí están, como a modo de resumen, los conceptos que vimos recién en la galletita, y la idea de mostrarlos así es lo que yo les decía, que son independientes, pero que se pueden mezclar y relacionar en forma muy diversa. Entonces, un ejemplo, puedo nacer hembra, ¿no es cierto? Sentirme mujer con mi identidad de género, mi expresión de género puede ser femenina y puedo ser heterosexual, ¿sí? Que me gusten o me atraen los hombres. Y así hay muchas, aquí otra idea, nazco. Al nacer, ¿no es cierto? Soy macho, es decir, hombre biológico,
Me identifico como mujer, identidad de género femenina, expresión de género femenina y soy heterosexual. Y así múltiples formas, en el fondo, de poder expresar estos cuatro elementos que hablan mucho más allá de lo solamente del sexo biológico. Ahora, incorporando más el concepto de identidad de género, yo algo ya les decía de su definición. A mí me gusta esta definición de los principios de Yogyakarta, que son del 2010, del 2007 y son principios que se escribieron para poder ampliar en el fondo la protección a los derechos humanos respecto de las personas trans y también de las personas homosexuales, lesbianas, etcétera. Tenía que ver con temas de identidad de género y orientación sexual. Esta definición fue la primera definición que en Chile se consideró para la discusión del proyecto de la identidad de género, ¿sí? Después logramos algunas modificaciones, pero de esta se partió. Entonces dice que es la vivencia interna individual del género tal como es sentida por cada persona, la cual podría o no corresponder al sexo asignado al nacer, considerando las vivencias personales del cuerpo y otras expresiones del género como la vestimenta, modos de hablar y actuar, ¿sí? Ahora, respecto a las vivencias del cuerpo, es súper importante que cuando hablamos de identidad de género, sepamos que los procesos que puedan existir de transición de una persona que no se siente identificada con su sexo asignado al nacer, son diversos y también tienen que ver con que sean libremente escogidos, ¿ya? No todas las personas trans realizan los mismos caminos en este proceso de transición, no todas las personas trans se hormonan, no todas las personas trans se operan. Cada uno de esos pasos son libremente escogidos de acuerdo a lo que a cada persona le hace sentido, de acuerdo a su proceso de transición, a su identidad y a cómo esa persona vivencia el ser hombre o mujer. ¿Ya? Esto es súper importante porque muchas veces estamos esperando estos procesos de las personas. ¿Y cuándo te operas? ¿Y cuándo te cambias el nombre? ¿Y cuándo comienza su tratamiento hormonal? Y generamos quizás algunas preguntas o cuestionamientos que pueden ser incómodos o que ni siquiera la persona los ha pensado. Muchas personas trans que viven con sus genitales con los que nacieron toda su vida y logran incorporarlo y sentirse hombre o mujer independiente del cuerpo. Y eso también es lo bonito de este proceso, como de lo diverso también que es el transitar y vivir la identidad de género cada persona, no solamente las personas trans. Yo creo que también nosotros vivimos nuestra identidad de género de forma muy distinta y muy diversa. Podemos sentirnos mujer, muchas las que estamos acá, u hombres, y si ponemos a describir cuál es nuestra identidad, también podrían haber, ¿no es cierto?, matices o cosas distintas, y no necesariamente todos nos vamos a sentir de la misma forma, ¿sí? Un poco acercándonos a la infancia, y me gusta mucho esta lámina, es como un poco para acercarnos a que en el fondo es algo y se siente en lo más profundo, ¿ya? Y que muchas veces creemos que es una decisión. Cuestionamos muchas veces la infancia desde esta mirada, como son muy pequeños para decidir algo así. Yo creo que ustedes han escuchado harto eso, o se escuchó mucho cuando se discutió el proyecto de ley de identidad de género. Y esta frase dice: yo no soy chico o chica por tener el pelo corto o largo, por jugar con muñeca o balones, por tener pene o vulva. Yo no soy chico o chica porque lo digan los demás, yo soy chico o chica porque sé lo que soy y solo yo puedo decir que soy. En el fondo, independiente de mi cuerpo, independiente de mis gustos, ¿no es cierto?, de mis juegos, de las cosas que yo elijo en mi diario vivir, yo soy niño o niña, o soy quien soy, ya para no ponerlo tan binario, porque yo lo siento así. Yo lo siento, lo expreso, lo vivo. Ya no es algo que yo decido. De hecho, todos nosotros tenemos identidad de género y se empezó a expresar en nuestra primera infancia. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. No es algo que uno diga, ah, mi hijo tiene una identidad de género tanto. No, no es algo que uno, ¿no es cierto?, verbaliza así tan claro, pero sí lo observa. Si uno le dice a una mamá, ¿cómo es tu hijo? Ya a los 3, 4 años uno dice, es más brusco, es más suave en esto, es más inquieto, es más amoroso, es más femenino, más masculino, no sé. Pero uno ya podría describir a la persona desde muy pequeño. En el fondo lo que quiero decir es que no es algo que yo decido, sino que es algo que yo siento y expreso. ¿Por qué cuestionarlo, ¿no es cierto?, en aquellos que sienten que su identidad es distinta a su sexo biológico? Porque si a nosotros no nos cuestionaron quiénes somos y cómo nos fuimos mostrando y manifestando en nuestra infancia. Y entonces viene un poco, aquí les quiero dar una mirada un poco de la idea es poder ir trabajando la identidad de género desde la despatologización. Hemos avanzado harto en eso, pero aún sigue muchas veces siendo visto como un diagnóstico. De hecho, desde el área de la salud aún se pide un diagnóstico para iniciar un tratamiento hormonal, para una cirugía, ya sea una mastectomía o de readecuación genital. Se sigue solicitando, y de hecho en algunos manuales, ¿no es cierto?, de psiquiatría aún sigue apareciendo como un trastorno. Entonces uno se hace la pregunta,
respecto a esta frase que hemos escuchado mucho cuando uno habla de las personas trans, que dicen son personas en un cuerpo equivocado. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. ¿Ya? Nosotros creemos que es una frase errada, primero porque relacionan la identidad con el cuerpo. ¿Ya? Y como decíamos anteriormente cuando veíamos la galletita, es que el sexo biológico no está relacionado con mi identidad. Por eso que la identidad podría ser distinta o podría coincidir con mi sexo biológico. ¿Ya? Como no está determinada mi identidad por mi sexo biológico, entonces no tiene que ver con mi cuerpo, ¿ya? Sino que con esta vivencia de cómo yo siento o vivo el género, independiente del cuerpo que yo tengo biológicamente. Entonces uno se pregunta, parece que no es que las personas nazcan en un cuerpo equivocado, quizás nosotros como sociedad aún estamos equivocados en no permitir, ¿no es cierto?, que las personas puedan ser quienes realmente son. Primero pensando en que siendo, dependiente de ser hombre o mujer, son personas. Y yo creo que esa es la base para poder acompañar, para poder validar, para poder respetar estos procesos. ¿Sí? Entonces no son personas en un cuerpo equivocado, la identidad de género se encuentra en nuestro cerebro o en el alma, como digo yo, porque quizá no sabemos específicamente dónde está, pero no en nuestro cuerpo, ¿ya? Los cuerpos son diversos, ¿sí? Y desde ahí yo creo que también es una mirada mucho más respetuosa. Ahora, pensemos, ¿qué pasaría con un niño o un adolescente que escucha este mensaje? Ah, tú tienes un cuerpo equivocado. Ese es un mensaje que han recibido de sus padres, de la escuela. ¿Cómo también te genera un daño potente una frase tan negativa y algo que está malo en ti? ¿Sí? Ahí lo dejo también como para la reflexión. Y lo que yo les decía de esta mirada, bueno, no voy a detenerme en esto, solo lo quiero mostrar, ¿ya? Que ha habido una historia desde el diagnóstico, ¿ya? De distintos manuales donde ha ido evolucionando lentamente, pero aún manteniéndose como un trastorno, ¿no es cierto? Se llamó transexualismo, después incongruencia de género, síndrome de disforia de género, ¿no es cierto? Trastorno de identidad sexual, trastorno de identidad de género, y ahora actualmente aún se mantiene este en el manual DSM-5, ¿no es cierto? Como disforia de género. Y tiene que ver más bien, yo creo que ha ido evolucionando positivamente, ojalá ya no existiera en un manual, porque creo que las personas trans no son personas que tienen un trastorno respecto a su identidad. Que tiene que ver más con, la disforia tiene que ver con el malestar, ¿ya? Entonces, por eso se dice disforia de género como este malestar con este género que no lo siento propio, ¿ya? Y entonces desde ahí me puede generar también malestar algunas partes de mi cuerpo porque no coinciden con esta identidad. Ahora, este término actual es mucho más descriptivo, ¿no es cierto? No tiene una mirada tan patologizante como los anteriores, pero el trastorno de identidad de género se centra, ¿no es cierto?, en esta disforia como un problema clínico y no en la identidad en el fondo. No es el problema la identidad, sino que el avance ha sido que tiene que ver con este malestar, ¿sí? Desde ahí ha habido un avance. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, algún comentario, reflexión, o las vemos al final, como ustedes quieran. ¿Digo? Yo estaba pensando, o sea, más que pregunta, eran como esto de decir que como el tener un cuerpo equivocado podría afectar como al amor propio, a la autoestima y como al apropiarse del cuerpo propio, porque finalmente, claro, no es un cuerpo equivocado, pero cuántas quizás como problemas de autoestima puede traer consigo el que todo el mundo diga que no es tu cuerpo y como el poco amor propio que se puede tener porque no se termina como uno apropiando de su cuerpo, como eso. Muchos niños, las tasas de suicidio, ¿no es cierto?, que son súper altas en estos niños, en estos adolescentes, muchos de esa situación de desesperación tiene que ver con eso un poco, con esa presión en el fondo que algo que no es posible, ¿ya?, o que hay algo errado en ti. Lamentablemente hay daños a su propio cuerpo, súper potentes también. Entonces es algo quizás muy simple, una frase muy simple, pero que cala muy hondo, como dices tú, y trae un daño emocional súper importante. O sea, yo creo que una de las cosas que podemos hacer, ustedes, nosotros, es como ir sensibilizando en esta mirada distinta. Y por supuesto que a veces desde nuestra ignorancia también pensamos que tiene que ver con el cuerpo, porque como hemos crecido pensando que nos definen nuestros genitales, entonces lo asociamos directamente con eso. Ahí viene como el desafío de ir cambiando y ampliando esa mirada. Mónica, Como muchas personas que logran incorporar, ¿no es cierto?, que su identidad no tiene que ver con el cuerpo, que sería lo más sano,
no se sienten tan presionados socialmente para hacer cambios en su cuerpo y lo van haciendo de acuerdo a sus procesos, ¿ya? Yo acompaño harto procesos de adolescentes y siempre les digo que esas decisiones las toman porque realmente les hacen sentido a ellos y son algo que ellos van a sentir que necesitan, pero no porque la sociedad espera algo de ellos o espera que seas hombre solo si tienes un pene o si no tienes pecho o si no tienes tu proceso de menstruación, etcétera. Ese es un proceso súper potente que hacemos como fundación y eso alivia mucho la salud mental. Mónica, Sí. estaba pensando en esa reflexión que tú hacías, porque claro, toda esta referencia al cuerpo, a veces como, si uno lo quiere decir, es como de, en un sentido positivo, o sea, como que es una explicación que es ignorante, pero que uno se hace a veces en términos no ofendiendo, sino que, ah, o sea, es la explicación que yo me hago, es que está atrapado, típico, es atrapado en un cuerpo que no te corresponde, ¿no? O sea, ni siquiera es como de ofensivo, porque es verdad que hay algunas personas que, por ejemplo, la Patricia Maldonado, cuando hablaba de la actriz, ¿no? Lo decía peyorativo, no, nunca va a ser mujer. Pero esta otra forma son como incluso tratando de entender y acoger esa experiencia, pero claro, completamente atrapado también por por las formas más tradicionales de entender que el cuerpo es lo que determina, la genitalidad es lo que determina. Como harto mito, Sí, ¿no? muchas veces no tiene que ver con como con que queramos hacer daño directamente. ¿Sí? Pero bueno. Un poco lo que ya estábamos hablando, justo Fran dijo algo y yo retomé con el tema de salud mental, y era un poco lo que les quería plantear ahora, que por qué ocuparse de la infancia trans, ¿no es cierto? ¿Por qué ocuparse? Bueno, uno de los motivos son las altas tasas de suicidio, lo conversábamos. No por ser trans, cuando uno se acerca a conocer vivencias, uno se da cuenta que el 99% te va a decir que son felices siendo como ellos son, que se sienten bien. Pero lo que esperan es como el respeto, la validación, los espacios, ¿no es cierto?, de acompañamiento. Y cuando las personas sienten como esta angustia, así como no quisiera que me estuviera pasando lo que me pasa, yo lo he escuchado muy poco, tiene que ver solo con el hecho de este espacio, ¿no es cierto?, escaso de apoyo social, ¿no es cierto?, de espacio de respeto en pares o de espacios de ambientes inclusivos, ¿no es cierto?, que serían los factores protectores en estos procesos de transición. Lo que yo creo que es urgente frente a esto es que las estadísticas, y aquí lo muestro un poquito para que vean el color café, aquí nos vamos a detener en todo, pero dice que el 48% tenía entre 11 y 15 años. ¿Sí? Cuando pensaron en algún momento en morir, en el fondo, en terminar con su vida. Y yo lo encuentro aterrador, ¿sí? Porque como que uno piensa que quizás una persona ya adulta, que ha vivido un proceso de vida y que, ¿no es cierto?, tiene bastantes dificultades y quizás no tiene las herramientas emocionales para enfrentarlas, pudiese tomar una decisión así. Pero nos encontramos con que muchos niños, ¿sí?, antes de la pubertad, ya han pensado quizás en morir, o que su vida no tiene sentido, o que no hay espacio para ellos. Entonces ahí viene como el desafío de lo que yo señalo acá como factores, ¿no es cierto?, protectores, que son el apoyo familiar, y esto lo he sacado de investigaciones que he podido recoger, pero que también lo veo en la experiencia cotidiana con las familias, como el acompañamiento de la familia, el acompañamiento escolar, ¿no es cierto?, la presencia de un grupo de pares que me reconocen, me validan, ayuda enormemente a la salud mental en este proceso de transición y puedo vivir una vida, ¿no es cierto?, como otros niños de mi edad. No hay mayor diferencia, al contrario. Ahora, ya lo decía en un minuto, pero es importante señalarlo. Cuando, ¿no es cierto?, se empieza a manifestar la identidad de género, ¿ya? A veces tendemos a pensar que es en la adolescencia, hay otras teorías desde la psicología que también así lo señalan, ¿sí? Así como en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la pubertad, de la adolescencia, viene todo este cuestionamiento respecto de la identidad. Acá hay un poco un quiebre frente a eso, pensando que lo que se señala desde las investigaciones es que la identidad de género se manifiesta en la primera infancia, entre los 2 y los 3 años, a través de nuestro lenguaje, ¿no es cierto?, nuestra conciencia progresiva, nuestro movimiento en el mundo, en el fondo de la exploración, la conciencia de mi propia identidad, que yo, como les decía, no es algo que diga, ah, mi identidad de género es esto a los 3, 4 años, sino que yo lo siento y lo muestro. De hecho, estoy acompañando actualmente dos procesos de transición en niños de 3 y 4 años, ya donde es súper fuerte cómo ellos han podido ir manifestando
de distintas formas a su familia, cuál es su género, que ellos sienten como propio. Bueno, esta, la expresión en el fondo de este género que yo siento va acompañada de la internalización, por supuesto, de determinados estereotipos de género, ¿ya? No es que yo diga me siento hombre o mujer a los 3, 4 años, sino que lo que yo voy observando de cómo son los estereotipos de género, ¿no es cierto?, en este contexto social y familiar donde yo me desenvuelvo, me van haciendo sentir cómodo con uno u otro. Y voy armando, ¿no es cierto?, y construyendo mi identidad. Ahora, el abordaje en la primera infancia, por supuesto que genera mayor bienestar, por todo lo que hemos venido como conversando en este tiempo. ¿Cómo se va manifestando? Bueno, depende de cada niño, ¿no es cierto? Pero hay distintas formas, a través de juguetes, juegos, ¿no es cierto? Vestimenta, peinados, conductas, roles sociales, gestos físicos u otras acciones no verbales, y a veces muy directamente, no sé, 4, 5, 6 años, a veces, o ya más grandes, por supuesto, que tienen más herramientas como desde el lenguaje, diciendo directamente, me siento niño, me siento niña, o mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? ¿Te equivocaste? Sí. Si yo me gusta este otro y no corresponde como yo soy o como yo me siento. Esta frase es un poco, es importante que ahí podamos reflexionar. Dice, si bien la conducta específica del género de un niño, es decir, la expresión de género, ¿se acuerdan esto que veían el resto de nosotros, lo que nosotros mostramos? Puede parecer en algún momento estar influenciada por la exposición a estereotipo, es decir, cuando una vez se dice, oh, hace lo mismo que la mamá, hace lo mismo que el papá, en el fondo podría pasar en algún momento. Y a su identificación con las personas de su vida, con los referentes más cercanos, no es posible cambiar el sentimiento interno de ser niño o niña, ambos o ninguno, en el fondo, ¿sí? En el fondo puedo estar influenciado en mi expresión, pero se ha estudiado que en el fondo tu identidad de género no tiene que ver con con lo que influye al contexto familiar, social, sino que es algo que es netamente tuyo, ¿no es cierto?, propio, subjetivo de cada persona. Y aquí lo muestran, cuando yo digo que la identidad de género, esta encuesta es la encuesta T, es una encuesta que hizo la organización OTD en nuestro país, si quieren también se las puedo mandar a Edgardo para que la compartan, tiene harta información enriquecedora, importante, les voy a mandar material a él para que se los comparta de lo que hemos estado hablando, y acá muestra, si se dan cuenta, abajo el 41,3% entre los 0 y los 5 años ya sentía que su identidad de género no coincidía con su sexo asignado al nacer, ¿sí? Y entre los 6 y los 11 el 39, sí, y se escapa a las personas mayores, ¿sí? Enormemente. Entonces eso también da cuenta en esta encuesta, en nuestro país, que también desde la entrevista que se pudo hacer a personas trans ya más adultas, que si uno les pregunta de cuándo se sentían distintos, no es que se sintieran trans, sino que se sentían distintos, que no calzaban en un lugar u otro, ¿sí? Es desde los primeros años de su vida. Algunas características que podemos observar, no es que estén todas, yo las menciono como para que tengamos una idea. Puede ser el disgusto importante por la anatomía genital, ¿no es cierto? Un fuerte deseo por ser del otro género, preferencias marcadas por los roles, ¿no es cierto? De géneros asociados a juegos, fantasía, rechazos por juguetes, ¿no es cierto? Juego estereotipado, insistencia por utilizar accesorios o vestimenta, sobre todo en la infancia, en la primera infancia, rechazo a participar en actividades estereotipadas del género, preferencias marcadas por jugar con compañeros de otro género, etc. Lo importante de estas posibles como expresiones, ¿no es cierto?, que uno pudiese observar, es que esto también se da en otros niños, no solamente los niños trans, ¿no es cierto? En algunas de ellas a lo mejor, no sé, puedo tener una niña que le guste, no sé, más un balón de fútbol, o una niña que le guste las muñecas, y no por eso es trans, ¿sí? Lo importante es que estos elementos uno pueda observarlos en el tiempo, pues, y también que se asocien al concepto de la identidad de género, esta vivencia interna. No es lo mismo que me gusten las muñecas a que me gusten las muñecas, pero además yo vaya expresando que eso se caracteriza con mi identidad. Y que me gustan también porque si me identifico con ellas, porque mi identidad tiene que ver con más con lo femenino que con lo masculino, etc. Y eso tiene que ver con una observación, ¿sí? Con un acompañamiento. No es algo que yo diga de un día a otro, sobre todo los más pequeños que. Si estamos abriendo un espacio de sociedad mucho más inclusiva, donde estamos rompiendo, ¿no es cierto?, estas dos cajitas y estamos teniendo una mirada mucho más desde un espectro del género, eso va a permitir que muchos niños también puedan explorar, ¿no es cierto?, distintos elementos que antes pensábamos como que no era posible y no por eso son trans. Entonces ahí hay que observar y hacer ese como análisis más fino de que todos estos elementos se mantienen en el tiempo, se van haciendo más fuerte con el paso del tiempo y también tienen directamente relación con el concepto de identidad, ¿sí?
Este proceso, o en el fondo el acompañamiento que uno hace cuando una persona o un niño tiene una identidad de género distinta al sexo asignado al nacer, se conoce como un proceso de transición. Ya no hay un tiempo, ya uno puede transitar quizás a veces toda la vida, ¿sí? Porque es el proceso en que la persona, ¿no es cierto?, se aproxima hasta a esta expresión del género sentido. Puede conllevar la elección de un nombre, vestimenta acorde a su identidad y así como el inicio de un tratamiento hormonal, si así lo desea. ¿Sí? Siempre que sea libremente escogido. No hay una fórmula para la transición. Yo no les puedo decir este es el paso 1, 2, 3, 4, no existe. Y cada niño adolescente escoge sus propios caminos y sus propios tiempos. Y eso es muy importante respetarlo, conocerlo para que sea un proceso respetuoso. ¿Por qué lo digo? Porque hay niños que a lo mejor transitan muy rápido, otros no, y tiene que ver también con su contexto familiar, con la seguridad que sienten en el fondo de un espacio protegido que les permite. No sé, decir esto en el colegio, contárselo a su familia extensa, contárselo a sus amigos. A lo mejor un niño se puede demorar 1 o 2 años porque tiene terror o miedo, porque algún compañero ya se burló. Entonces, a veces también tienen que ver los tiempos con las experiencias de vida que han tenido en este proceso, como de decir quién yo soy y mostrar esta identidad sentida, ¿sí? O procesos de rechazo, etc. Entonces, hay tiempos distintos que no hay que presionar. Hay formas distintas de transición y eso es súper importante conocer. A pesar de que no existe un proceso así, un, dos, tres, así como con etapas, hay algunos elementos que nosotros en este proceso de acompañamiento de familias hemos observado que como que se relacionan o se manifiestan así en la familia. Uno tiene que ver con el proceso como de reconocimiento y verbalización, ya que es como el proceso inicial. ¿Sí? No sabemos en qué edad, porque va a depender de cada niño, ni en qué momento, pero no es cierto, la familia empieza a reconocer, ¿sí? Mi hijo es distinto, está mostrando alguna de estas conductas que yo les decía antes, o ha manifestado verbalmente, ¿no es cierto?, que no se siente cómodo, que rechaza alguna parte de su cuerpo, es decir, está ese reconocimiento. Y a veces directamente la verbalización de esa identidad. Yo me siento, yo soy niño o niña, ¿sí? O también no me siento identificado con ninguno de los dos, que también es una posibilidad dentro de este espectro que yo les decía de la identidad. Yo estoy hablando así como en forma simple, pero hay muchas formas, en el fondo, de sentirse hombre o mujer. Está otro elemento importante que es el soporte y la aceptación familiar, y ahí es como el trabajo más fuerte de la fundación o de profesionales de la salud mental, en el fondo, de poder acompañar esos procesos. Hay múltiples formas en que la familia puede responder a esta experiencia de vida, ya desde una mirada. Muchas veces desde el miedo, como desde los prejuicios también, desde la religión que cada familia, ¿no es cierto?, con la que se identifica o sigue. Entonces, muchas veces eso también marca cómo yo veo este proceso respecto de mi hijo. Y también desde la ignorancia, ¿sí? Desde que, como decía Edgardo en un momento, a veces desde el desconocimiento lo evalúo de una u otra manera este proceso. Y también desde cómo la persona vive este acompañamiento más social. Ya a veces hay mucha vergüenza y miedo a lo social, a lo familiar, a cómo lo va a ver el resto, cómo lo hablo en el trabajo. Y muchas veces eso también es súper fuerte y frena harto como los procesos de la familia. Y otro elemento importante es como ya la transición en sí. ¿Sí? Ya está este reconocimiento, está como un poco como la familia lo visualiza y cómo lo está viviendo, y ya viene un poco ya como avanzar a este proceso de transición cuando dan el paso, como yo acompaño a mi hijo, yo voy a avanzar en este proceso, ¿no es cierto? Y está el proceso del nombre social, que es algo muy, muy importante dentro del proceso de transición, ya marca como un hito. La vestimenta, ¿no es cierto? Cómo yo socializo esto en el colegio, con la familia, etcétera. En el fondo, cómo voy viviendo este camino a acercarme a este género sentido. ¿Sí? Y también es un proceso difícil porque a veces el cambio también la familia espera que sea desde una manera binaria. Bueno, si ahora es niño, entonces que se comporte así, 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 que se vista así, así, así. Y hay una presión súper fuerte. ¿Ya? Cuesta una familia, por ejemplo, un ejemplo muy, muy radical quizás, pero mi hijo transita niño y se sigue pintando las uñas, no entiendo, me confunde. Entonces a lo mejor no es tan hombre como dice, ¿sí? Y entonces ahí viene como el tema de educar respecto a la expresión del género, que yo puedo expresar desde el género algunas conductas, ¿no es cierto?, que quizás son distintas al género que yo siento, pero no por eso no me siento niño o niña. Entonces ese proceso de comprender, que es un espectro donde yo puedo transitar, es muy complejo para la familia sobre todo.
Y para el colegio a veces también, así como, bueno, si ahora es niño, entonces que venga con un pantalón, que haga esto, esto, otro, al tiro, y a lo mejor él no está preparado para eso. Necesita más tiempo para ir incorporando aquellos cambios, ¿sí? Y bueno, y también la experiencia va a variar de acuerdo a la edad. No es lo mismo transitar a los 4 o 5 años, ¿no es cierto?, que transitar en la pubertad. Es completamente distinto, es un proceso mucho más potente porque las características sexuales secundarias están ahí apareciendo muy latentes y generan mucha más disforia, muchas más complicaciones para enfrentarse como socialmente en este proceso, ¿sí? Entonces se requiere mucho más acompañamiento a nivel de salud mental, validación en ese proceso. Bueno, generalmente es un proceso más favorable y menos complejo cuando es en la primera infancia, yo lo señalaba, ¿no es cierto? Hay mayores apoyos y en general menos riesgo. No se caracteriza, se caracteriza por una fuerte determinación por parte de los niños respecto a su identidad sentida, ¿no es cierto? Cuando el proceso parte en la primera infancia, en la búsqueda de actividades, conductas, intereses, objetos y vestimentas que se asocian a este género. A propósito del pensamiento más concreto, ¿no es cierto?, de ser niño o niña. Ellos también tienen una mirada bien binaria, pero porque nosotros como sociedad se los mostramos así. En el caso de sentir rechazo, lo que ya hablábamos, tienden a replegarse o a esconder sus sentimientos, ya que hay que tener mucho ojo, porque muchas veces profesores, mamás dicen, ah, parece que ya se le pasó, así como que fue una etapa. Ojo, porque a lo mejor puede haber sido una etapa de exploración, ¿no es cierto?, de... Pero, ¿qué pasa si no lo fue? Y si esto de que ahora no está presente aquellas manifestaciones tiene que ver más bien con este rechazo, ¿sí? Con este temor de perder el amor de sus papás, de ser expuesto a una situación de vulneración o de burla, etcétera. Ya que suele ocurrir mucho, ¿sí? Porque a veces también, bueno, yo he aprendido en conocer las experiencias de los chicos trans que son muy generosos con el resto, ¿sí? Y eso les trae mucho dolor, que a veces ellos no son conscientes de eso. Es decir, no, sabes que me di cuenta que esto va a ser súper difícil para mi mamá, ella lo está pasando mal, así que mejor lo voy a dejar acá, lo voy a hacer cuando tenga 18. Y claro, el daño que puede generar esperar desde los 3 a los 18 es enorme y ellos no lo dimensionan. O sabes que estaba transitando y ahora mejor que voy a parar porque en el colegio se están burlando y no quiero contarle a mi mamá, no le voy a dar otro problema, porque ya el ser trans es un problema, porque eso siente la mayoría, eso es como lo que le transmitimos también como sociedad. Entonces, sienten una carga emocional como súper potente. Así que hay que evaluar muy bien cuando se genere como este escenario y acompañar. Yo creo que lo que más se necesita es como la validación y generar espacios seguros y de confianza. Acá hay un resumen de una investigación que hicieron estudiantes de psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, donde estudiaron a través de experiencias de vida de transición y lograron dar cuenta de algunos elementos que se diferencian, ¿no es cierto?, en las etapas, ¿sí? Como que en la primera infancia se dan cuenta que se manifiesta la identidad sentida por la preferencia de los juegos, roles de género, sentimientos de no pertenecer al género asignado, sentimientos de ser diferente, sobre todo cuando empiezan a ingresar al espacio escolar, ¿sí? Esto es distinto, acá no puedo, acá sí, empiezan como a sentir ese rechazo. Y en los procesos de pubertad, no es que todos los procesos sean así, es como una visión de esta investigación, el rechazo hacia el cuerpo aparece, ¿no es cierto?, por la aparición de las características sexuales secundarias, hay confusión respecto, ¿no es cierto?, a su orientación sexual, ahí están como... A veces desde no tener el conocimiento un poco de los conceptos se confunden en qué podría estar pasando. Y un sentimiento muy marcado de no encajar. En el fondo algo pasa en mí, algo me hace sentir distinto o raro, como dicen ellos. Y en la adolescencia ya se encuentran con que pueden identificarse. Ya no es que quieran sentir una etiqueta, pero dicen, ah, parece que esto es lo que a mí me pasa, soy trans. Así como logran como en el fondo ponerle un nombre. Sí, que a veces no es lo mejor, pero para algunas personas les da seguridad sentir como, ah, esto es lo que me pasaba. ¿Sí? Está el momento también de verbalizarlo más, de contarlo a los padres, a aquellos que no han podido ser capaces de tener como las herramientas o han sido rechazados en la primera infancia respecto a aquellas manifestaciones. Y se inicia un proceso más social de transición, inicio también del proceso hormonal, que es opcional. Dentro de los procesos familiares, bueno, Ellis y Erickson en el 2002 planteaban en una investigación que también estudiaron procesos de transición con familias,
que habían algunas etapas que se repetían, como en la familia, ¿ya? Primero, generalmente no es que todas lo vivan así, pero se producen procesos de conmoción y negación, ¿no es cierto? Como que se niega desde los padres a hablar el tema. A veces algunos papás también entran en emociones como enojo, sentir culpa, de sentirse responsable de este proceso. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice mal? ¿Qué generó, no es cierto, que pasara esto, que mi hijo estuviera viviendo esta situación? Los padres comienzan a hablar el tema con otras personas y eso, esa búsqueda de apoyo va abriendo. Sí, primero yo me educo, voy abriendo otras posibilidades de poder comprender lo que le pasa a mi hijo porque me voy educando también respecto de qué es lo que está pasando y también como enfrentándome a mis prejuicios, ¿no es cierto?, a los mitos que surgen respecto de esto, la información que también tengo respecto de las personas trans. Y al informarse, eso va cambiando la visión, ¿sí?, del proceso, de la propia identidad de género, de aumentando el conocimiento, yo creo que se aumenta también los espacios de respeto, ¿sí? Y va generando espacios de aceptación, ¿no es cierto? Van viendo también cómo sus hijos van generando experiencias de felicidad con el avance de este proceso y eso también los va acercando. Y bueno, también hay unos que sienten orgullo, valentía por el proceso que sus hijos viven, necesidad de educar al resto, de generar espacios como donde poder ayudar y acompañar a otros en sus procesos de transición. Algunas de las investigaciones que creo que son importantes y tienen que ver con estas etapas de la familia y el acompañamiento familiar es que la doctora Olson estudió a niños entre 3 y 12 años, hace muy poquito, en el 2016, y se pudo obtener como resultados en esta investigación que el acompañamiento familiar, por supuesto, que aumentaba la calidad de vida a nivel de salud mental de los niños trans y que su calidad de vida emocional era muy similar a niños que no eran trans con este acompañamiento familiar. Entonces, el desafío en el fondo, a veces, muchas veces tiene que ver más con el acompañamiento a los padres que a los propios niños, porque ellos sienten que ellos no tienen un problema, que ellos son quienes realmente sienten y quieren vivir su identidad. El problema está en este acompañamiento con los padres para que puedan acompañar ese proceso. Y otra investigación que encuentro muy importante tiene que ver con el nombre social, ¿sí? El nombre social, en el fondo, es como, yo creo que es uno de los elementos más importantes en un proceso de transición. ¿Sí? No solo verbalizarlo, elegirlo, decirlo, sino que cuando es reconocido por los otros, porque es un mensaje de cómo te veo, existes, estás ahí. Y de hecho, esta investigación señala que el 71% de las personas, en el fondo, es decir, el 71% de los síntomas disminuye completamente, tanto de depresión, ansiedad, ¿no es cierto?, comparado con aquellos que no son validados desde su nombre social. Y entonces ahí está la importancia del trabajo a nivel familiar y también es principalmente escolar, de que se pueda incorporar, ¿no es cierto?, los distintos espacios de este proceso de transición en reconocimiento de este nombre social. Y yo no sé cómo estamos en los tiempos, quizás estamos como, no sé si quieren que conversemos o que podamos reflexionar quizás sobre lo que ya hemos conversado. Yo ahora iba a mencionar algunos elementos de las políticas públicas que existen, pero si no alcanzamos, se los puedo mandar. A lo mejor podríamos dejar este espacio para reflexiones, para que podamos construir como ideas en conjunto, no sé. Sí, tal vez justo ahí nos, como el tiempo nos queda, mira, seguiríamos eternamente porque está súper interesante. Yo creo que no, en este caso no malinterpretes el silencio como es como que cuando uno está pensando muchas cosas, ¿sí? Pero no sé, dejamos abierto a lo mejor si alguien quiere hacer consultas o comentarios, lo que ha ido presentando Mónica, ¿no? Dejamos ahora un ratito abierto que nos quedan los últimos 15 Y minutos. sí, el poco Yo tengo tiempo. tengo una pregunta como respecto al nombre social, por ejemplo, no sé cómo especificarlo bien, pero es como relacionado a qué sucede, por ejemplo, en los colegios con eso. Como hay una normativa para los colegios que dice que tienen que respetar como los nombres sociales de las chicas trans, Sí. o cómo es eso. Mira, de hecho acá en la pantalla, si ves, donde dice educación, está la circular, la única circular que existe en educación respecto a este tema es la circular 0768, que fue creada en el año 2017. De hecho, tuvimos la oportunidad, la bonita oportunidad de trabajar en esa mesa donde se creó la circular como fundación con otras organizaciones. Y esta circular, lo que señala, claro, es, miren, de hecho lo tengo acá. Las medidas básicas que señala la circular se las puedo mandar también a Edgardo para que la tengan.
es apoyar a los niños y las familias, los estudiantes, orientar a la comunidad educativa, es decir, tienen el desafío de sensibilizar, de hacer charlas, conversatorios, etcétera, respecto al tema, usar el nombre social en todos los espacios educativos, usar el nombre legal solo en los documentos oficiales. Ay, me fui para otro lado. Solo los documentos oficiales, y también deben generar la posibilidad que el niño pueda elegir el uniforme, ¿no es cierto? Y también el conversar con la familia y el niño el tema del baño, dice presentación personal, y el uso de los servicios higiénicos también debe ser acordado con la familia. ¿Ya? Lo que nosotros siempre hacemos como fundación es que el niño pueda transitar en sus procesos, en sus tiempos, pero en general la mayoría después termina entrando al baño, ¿no es cierto? De acuerdo al género sentido. Pero claro, acá se señala el nombre el respeto al nombre social en las pruebas, en los trabajos, en el trato, en las listas, todo lo que sea como de lo cotidiano, ¿ya? Y bueno, hay colegios que son mucho más abiertos y flexibles como con el tema y, por ejemplo, en las ceremonias donde entregan algún diploma, entregan los dos diplomas o entregan con el nombre social como una forma simbólica y luego a los papás les entregan como el documento legal y eso igual es súper significativo para ellos. Pero hay una normativa y de hecho esta normativa es supervisada por la Superintendencia de Educación. Ya, muchas gracias. Sí, mira, ahí nos comentaba Sofía que, de acuerdo con el profe, está súper interesante. Mi silencio de atención y concentración en la información, nos dice Sofía ahí en los comentarios. Mónica, de tu experiencia, ¿no? Porque yo sé que es arte, que ha sido intensa, y también entendiendo que esto no es que hay una parte de ignorancia y una parte que también es un espacio de pugna, ¿no? O sea, también hay un espacio ahí que ustedes han ido ganando para establecer esta manera de entender las cosas. ¿Cuáles tú dirías que son los mitos más clásicos que ustedes han tenido que ir como poniendo mucha fuerza para poder, de alguna forma, disolver algunas creencias que nosotros tenemos más sociales, ¿no? Bueno, una ¿Cuál ya la es tu más? conversamos que tenía que ver con el cuerpo, ¿no es cierto? Esto de estar en un cuerpo equivocado. Otra que se presenta mucho en la familia es como tengo mucho miedo que mi hijo sufra y lo pasa mal. Y eso yo creo que lo he escuchado del 99,9% de las familias. Y esa creencia es muchas veces la que los frena, como de poder avanzar en este acompañamiento, es decir, como pobre de mi hijo, que lo va a pasar mal por ser trans, así como pobre de su vida, ¿sí? Como desde una mirada muy desde ahí, como en el fondo, como oscura, así como. Y hay un fuerte trabajo respecto a cómo, es decir, no podemos a lo mejor intervenir en todos los espacios sociales donde nuestros hijos se van a desenvolver, pero sí yo creo que nuestra tarea como padres está en poder enriquecerlos, ¿no es cierto? Y fortalecerlos de cómo enfrentar. Y de cómo nosotros también los empoderamos a ellos en este proceso para que ellos se sientan como otro niño o niña más en los distintos espacios. Pero esa es una frase muy, muy recurrente, ¿sí? Como este miedo, porque también está todo este mensaje que las personas trans son golpeadas en la calle, ¿no es cierto? Y que pasa también, no es que solo sea que sí, pasa, ¿no? No podemos negar que no. Pero no por eso lo van a pasar mal. También pueden hacer pareja, también las personas trans hacen familia, también las personas trans tienen hijos, también las personas trans logran estudiar, trabajar. Y a veces es como muy desconocido que es posible eso. Y ahí hay como un fuerte trabajo como también respecto a eso. Yo creo que también, por ejemplo, el hecho de la película, ¿no es cierto?, del premio que se ganó una actriz, como que también abrió la posibilidad, así como, oh, es posible que una persona trans logre esto, o es posible que sea, o sea, senadora, diputada, como ha pasado en otros países del mundo, que sea modelo, que sea profesional, que sea, no sé, lo que realmente quiera hacer. La duda. También yo creo que todo eso que yo te planteo tiene que ver un poco como con esta visión desde la patología también, así como. También eso ha calado fondo, ¿no? O sea, como hace muy poco tiempo, en el fondo, que no se sacaron como de las patologías, ¿no? También hay un Y tema ahí. también familias también desde esa mirada es como yo necesito que un psicólogo lo evalúe y me dé un diagnóstico de que es trans, ¿sí? Ahora, los psicólogos con los que nosotros trabajamos, ninguno da un diagnóstico.
como ahí está el trabajo también en el fondo, no soy yo como psicólogo el que voy a diagnosticar o decir que realmente es su hijo quien, ¿cierto?, manifiesta, yo puedo acompañar, puedo guiar, puedo escuchar. Eso es complejo igual. Y también porque desde la salud pública todavía se están pidiendo informes y diagnósticos para el tratamiento hormonal, para la cirugía. Y la Fran quería, Francisca quería. Y a mí me había quedado duda como en eso que había nombrado como que era como obligación de las escuelas como sensibilizar como respecto a ese como proceso de sensibilización como charla y todo eso. ¿Quién lo hace? Y lo otro es como cómo se hace la intervención como con estas familias, como un acompañamiento psicosocial, quizás se aunan redes, se hace contacto con las escuelas, como cómo es el trabajo ahí. A la orientación a la comunidad educativa, está la idea en la circular, pero no hay recursos desde el ministerio. Sí, es como la escuela tiene que hacerlo, pero ellos verán cómo lo hacen, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros como fundación hacemos ese trabajo, sobre todo en los espacios educativos donde están nuestras familias, ¿sí? No nos dan como los recursos para hacerlo con todos. Entonces, muchas veces cuando acompañamos estos procesos de transición a nivel escolar, hacemos las charlas, hacemos los espacios de sensibilización, acompañamos a la familia en la reunión de apoderado que va a contar su experiencia, lo que está viviendo con su hijo, cuentan su testimonio, nosotros acompañamos con información para educar a las familias y ver cómo también se les va a contar la información a los compañeros de acuerdo a la edad, tenemos material para ir acompañando ese proceso de sensibilización con los otros y que sea un proceso, ¿no es cierto?, más seguro y respetuoso. Disculpa. Y el acompañamiento con la familia que tú señalabas, lo hacemos en coordinación con redes, con las escuelas, con la familia, va a depender de lo que la familia necesita. Pero por supuesto que es lo más completo que podamos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Por lo mismo también trabajamos con centros aliados. ¿Sí? Ahora en la quinta región, bueno, siempre hemos trabajado con el Policlínico del Van Buren. Con la psicóloga que trabaja ahí, que es Patricia Casanova. Ahora hay un centro particular muy completo que se está armando en la quinta región que se llama Diversalud. No sé si lo han escuchado, lo pueden buscar en las redes. Donde hay dos psicólogos de nuestra fundación que son parte de ese equipo. Y hay espacios en Santiago también, como Espacio Seguro, la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, que son centros aliados en el fondo. Y con el equipo de endocrinólogos infantiles de la Universidad Católica, que son, desde mi mirada, uno de los más expertos en el acompañamiento de los tratamientos de bloqueo y de hormonas. Entonces tenemos ese trabajo en red y como en forma aliada, donde también recibimos, por ejemplo, aranceles diferenciales para la familia. La familia es un proceso súper costoso también, a nivel de salud mental y médico. Entonces tratamos de buscar alternativas que puedan las familias también poder costear. Y mucho acompañamiento, sobre todo desde lo personal lo digo, yo lo hago en forma gratuita. Al comienzo, cuando la fundación se creó, todos querían así ser voluntarios, pero después eso se fue agotando porque uno se cansa de hacer como el trabajo voluntario. Yo todavía no me canso y si una familia necesita apoyo en forma gratuita, yo como psicóloga lo entrego y también voy a las escuelas, capacito y lo hago porque yo sé que esa familia lo necesita. Mónica, yo sé que tú te invitan muchas veces y de muchas escuelas, no solo seguramente escuelas de psicología, bueno, ahora nuestra escuela de trabajo social. ¿Qué dirías tú que es como algo que hay que, porque tú nos has entregado una panorámica bien interesante, pero un estudiante, y nuestros estudiantes están en proceso de formación, algunos están en tercero, cuarto, están en las prácticas, algunos van a ir a tesis. ¿Qué dirías tú que es como un estudiante, una estudiante en ciencias sociales debería tener como una atención especial? O para sus próximos trabajos, para su proceso de investigación, para los procesos de intervención. Sí, yo creo que primero, como lo que hablamos al comienzo, como una mirada mucho más amplia del ser humano, ¿no es cierto? Que hay otros elementos que también nos hablan de un otro, ¿sí? No solo nuestro cuerpo ni nuestro sexo. Y hay algunos elementos que yo les puedo hacer llegar después que yo los quería ver, pero como por el tiempo,
y tienen un poco que ver como con el buen abordaje, ¿sí? O con el adecuado abordaje, o qué pasa también cuando hay un mal abordaje, que es un poco como, ahí uno pudiera decir, cómo yo debería actuar para que esto no pasara, ¿no es cierto? Y claro, porque las repercusiones de un mal abordaje podrían generar desde lo social, ¿no es cierto? El bullying, la invisibilización, el aislamiento social de una persona trans. Desde un mal abordaje familiar se podría generar el rechazo, la desaprobación, ¿no es cierto? Intentos de corrección. Desde lo académico, ¿no es cierto? La deserción de los estudios, dificultades para incorporarse o adaptarse a lo académico. De hecho, cuando a mí me impactó mucho cuando partí, que la mayoría de los niños que llegaban a la fundación no estaban estudiando. Y eso me parecía aterrador. ¿Sí? Y estaban en su casa dando exámenes libres o algunos ni siquiera eso. Y era porque no había un espacio social, escolar, que los validara, que los acompañara. Entonces, era más fuerte mi identidad, me decían. Entonces, yo prefería quedarme en estas cuatro paredes y vivirme quien soy, a que ir a la escuela y sufrir, ¿no es cierto?, este rechazo, esta desaprobación, este bullying, etcétera. Entonces, hoy yo les puedo decir que el 99,9 o 100 están en la escuela. Y ese fue un trabajo muy potente que tuvimos que hacer. ¿Sí? Antes no existía la circular cuando partimos y teníamos que ir al colegio así como, por favor, ¿usted podría respetar este proceso de transición? Y era como la voluntad del director, del profesor, porque no había nada, porque muchos me decían, pero es que no hay nada que me obligue. Y yo no sé del tema, así que no lo puedo hacer. Y no había nada en qué afirmarse, ¿no es cierto? Entonces, y como lo señala acá tengo una, quería mostrarte un poco lo que tú me preguntabas. Yo creo que el acompañamiento desde lo... Acá tiene que ver con lo... En el fondo, un adecuado abordaje, ¿sí? Y yo creo que esto es lo que los estudiantes, en el fondo, deberían como considerar, ¿no es cierto? El reconocimiento que de las expresiones y las trayectorias de identidad son múltiples, que un poco tiene que ver con esta mirada amplia que yo les decía, ¿sí? Hay muchas posibilidades infinitas y desde ahí nadie tiene como el derecho de cuestionar a un otro, de cómo se expresa, de cómo se vive, de cuál es su identidad. El reconocimiento de la singularidad de los modos de vivencias, expresiones y tránsitos, ¿no es cierto? Como un derecho humano. El abordaje de la salud desde una mirada integral. Yo creo que este acompañamiento debe ser desde una mirada integral. El enfoque también desde la despatologización, que lo hemos hablado también durante el espacio hoy día, la atención central, la autonomía de las personas para tomar sus decisiones, ¿sí? Y acompañar en esas decisiones. Y el derecho a la no discriminación en la atención de la salud y a no padecer ninguna forma de violencia. Yo creo que en el fondo lo que necesitamos no solo como estudiantes de trabajo social o como personas es como aceptar a un otro por el solo hecho de ser persona, reconocerlo desde ahí. ¿Sí? Y acompañarlo en sus procesos, cuales estos sean. No cuestionarlo, no forzarlo, no apresurar procesos, no acelerar toma de decisiones, ¿no es cierto? Mostrar distintos caminos. Eso hacemos como fundación. Está la familia, nosotros mostramos. Su hijo podría vivir estos procesos. Él va a escoger, o como familia van a escoger, cuáles son los que les hace sentido, cuáles son los que necesita. Yo creo que ese es un reconocimiento como importante. Y la familia también se siente cómoda de que no hay, no es que yo le diga, usted tiene que vivir esto, tiene que ir a este médico, tiene que hacer esto otro, sino que nos mostramos los escenarios y acompañamos en eso. Y yo creo que uno de los elementos también importantes es siempre preguntar desde una manera respetuosa para acompañar, no suponer, porque a lo mejor desde la expresión de género puedo suponer una identidad y me puedo equivocar, desde la identidad puedo suponer un sexo biológico y me puedo equivocar, desde la orientación sexual puedo suponer una identidad y me puedo equivocar. Entonces, yo creo que la clave es la comunicación, permitir un espacio seguro de confianza, consultar, preguntar para ir acompañando, validar aquello que la persona siente, no cuestionarlo, no apresurarlo. Y algo muy importante que yo creo que en nuestros espacios de trabajo, donde estemos interviniendo, es importante a veces colocar algún elemento objeto que muestre que somos abiertos a toda esta posibilidad. Porque yo me he dado cuenta que eso genera mucha seguridad. Es decir, si en una escuela hay una bandera de la diversidad o hay una frase, yo digo, oye, este es un espacio seguro. Y yo aquí puedo hablar de lo que me pasa. Es como un poco cuando yo hago las acogidas con los adolescentes. Yo le digo, aquí tú puedes ser quien eres, yo no te voy a cuestionar, yo voy a respetar cómo quieres que yo te llame. Y cuando terminamos me dicen, qué alivio sentí cuando me dijiste eso, en el fondo, que puedo ser quien yo soy, que tú vas a respetar cómo yo me siento, cómo yo me visto, cómo yo me vivo.
Entonces yo creo que eso es un poco como lo importante. Mónica, bueno, lo pones así tan simple, pero es tan profundo, ¿eh? Esto del reconocimiento, esta de la valoración, y eso está como abierto, ¿no? A veces nosotros suponemos cuestiones y en función de eso, por supuesto que definimos al otro, no definimos nosotros mismos, definimos, ¿sí? Y a veces no estamos tan atentos a cómo efectivamente el otro quiere expresarse, ¿no? Nos pone ahí unos puntos y unos desafíos preciosos. Se nos restringe un poco los escenarios cuando etiquetamos todo. Yo creo que todos estos elementos que yo les señalé, así como expresión, orientación, son más bien educativos para comprender, ¿no? La idea no es etiquetar, a veces eso también como que no nos juega una buena pasada, así como, ay, ¿cuál orientación tendrá? Y si no tiene esta, entonces, ¿qué? ¿Me entiendes? Así como, ¿cuál es su identidad? Es nomás, yo creo que abrirnos a conocer a un otro tal como es. Esto, por supuesto, que nos va a enfrentar con nuestros prejuicios, nuestros mitos, nuestras creencias, y nos viene a mover. Y también es bonito como reflexionar como estudiantes, así como, ¿qué me pasa con este tema? ¿Qué me mueve? ¿Qué me pasa? ¿Qué miedos afloran? ¿Qué temores? ¿Lo acepto? ¿No? ¿Me pasan cosas? ¿Lo rechazo? Que también es válido. Como que cuestionarnos, ¿qué nos pasa con esto? Yo creo que eso también nos permite abrirnos también al tema. De hecho, yo estudié psicología en la Universidad del Mar y cuando partí con este tema, conociéndolo, fue por una vivencia personal, ¿sí? A través de mi hija yo conocí todo esto. Ella me mostró todo este mundo que para mí era desconocido y fue súper triste como sentirme que era una psicóloga que no tenía herramientas sobre el tema. Me acuerdo de mis clases de psicopatología donde esto se habló desde la patología. ¿Sí? Y eso era lo que yo tenía como de conocimiento. De infancia atrás, nada, porque era como impensable, ya lo conversamos al comienzo, ¿no? Y ese fue mi desafío, como tengo que aprender, tengo que estudiar, esto es algo que ha existido siempre, y como que desde nuestras áreas de intervención es como casi imposible pensar que no manejemos como este tema, porque nos va a tocar en lo cotidiano enfrentarlo de una u otra manera. Pero claro, fue un desafío y yo creo que hoy día es súper enriquecedor para mí, como mamá de una niña trans, como psicóloga, poder estar en este espacio como educativo, universitario, donde se esté hablando de esto. Encuentro que ese es un avance, pero notable y muy significativo. Bueno, después de tu comentario, sentir que llegamos tarde siempre, o a veces llegamos tarde, o tenemos que hacer muchas más cosas en la formación, nos pone un desafío. Así que, no, Mónica, muchas, muchas gracias. Qué lástima que tengamos tan poco tiempo. Con esto, ojalá que podamos tener otra instancia con mayor despliegue, con mayor intensidad también para poder conversar en otro momento, pero al menos fue una pequeña puerta. Pequeña y profunda puerta, ¿no? Como empezar a pensar también los desafíos que se nos van presentando como para generar sociedades que sean más justas y también menos discriminadoras, menos intolerantes. Entonces, Mónica, esperemos que podamos contar contigo en otro momento también, con mucha mayor profundidad y tiempo para poder compartir. Solo si es que ustedes quieren, yo tenía un video para mostrarles que lo encuentro muy bonito, no dura muchos minutos, no sé si se los mando o lo quieren ver, lo que lo vemos juntos para terminar. Yo tengo tiempo, ¿no? Yo espero que si son unos minutos, ¿Sí? claro, dale, dale. Sí, yo. Yo encuentro que este video es muy bonito porque en el fondo resume un poco lo que hemos estado conversando, también da luces de lo que las personas trans necesitan de nosotros, porque son. Es un video que le hacen las personas trans adultas a su yo adolescente, ¿ya? Es como ya transité, ya estoy en la parte adulta, ¿cierto? Ya viví este proceso y recuerdo ese proceso inicial y le digo algunas palabras a ese yo adolescente que no lo pasó quizás muy bien. Y entonces ahí nos muestra quizás algunos desafíos también, ¿sí? Así que se los voy a dejar para terminar. Dear 16-year-old, ¿Se escucha? I want you to know Sí, se escucha. that at 16 years old, when you went to your GPs and you informed them that you was transgender, try not to be too disheartened when he laughs in your face. I just want you to know that you are loved and you are awesome and you are great and there's nothing wrong with you at all. You know, you're really bright and you know this. It's just the fact that you are trans. I know that you couldn't picture yourself growing up. You
can picture yourself being an adult that actually contributes to society and is happy and has a family that loves them. But all those things happen. I remember when you asked to turn into a boy, to change down there. I remember when you believed in the power of prayer, and I remember when you had faith and held Islam close to you. And I remember when you let go. Dear Saba, your prayers did not go unanswered. To get to where you are today, I'm not gonna lie, it's been hard. There's been a lot of downs. It's been counterbalanced with ups, though. There's moments of amazing, ecstatic joy. Great things have happened. You've done such cool stuff, and you've really grown and developed as a person. Communicate how you feel. Go to a GP and tell them, you know, quietly how you feel as a girl. Tell them that you're a girl, and they won't believe you at first. They'll think it's a phase and they won't do anything about it. But you need to be insistent. You need to be confident in yourself and push that point across, because eventually they will diagnose you as trans. They'll tell you that you are trans. You do end up in a happier place and with a lot of really cool tattoos. So don't worry, it's gonna work out. So I guess 18-year-old me, when you do decide to take the leap and do what you already know is the right thing, I guess I'd tell you to be patient, give people space and time to understand and learn, and those that want to will, and those that don't aren't worth wasting your time on. My advice to you here is that when you start transitioning, don't change anything about what makes you you. You're still the same human being. You still have the same interests. You can still do all the geeky stuff that you love. But you find a kind of newfound happiness in yourself. And happiness is important in life, you know? I want you to know that you shouldn't waste your time on people who treat you in a way that you don't want to be treated. Just quit with the self-loathing and the hatred and all that, and you know, and the rebellion. You're too young to be doing all that stuff, so just chill out and try and find a really productive way to to live your life. Former self, it gets better. You don't need to worry at all. Just make your little steps. Bueno, con eso me despido. Yo creo que hay harto mensaje. Y para reflexionar, les mando un abrazo grande. Los que necesiten de nuestro apoyo, si conocen alguna familia que requiere acompañamiento, si quieren material, igual les voy a mandar un mail a Edgardo con material, por si les interesa revisar. Y si alguien quiere comunicarse conmigo, me escriben. Yo feliz de poder acompañarlos en algún proceso que necesiten, como orientación, acompañamiento. Así que todo el cariño. Me alegro mucho haber estado hoy día con ustedes. Mónica, muchas gracias. Te agradecemos tu tiempo. Seguro nos dejas con muchas más preguntas, así que seguro que estaremos en contacto y en vínculo contigo para futuros encuentros.